Hola a todos, bienvenidos a Video Tutoriales en Infolands. Continuamos con la cuarta entrega del curso completo de creación de un juego de naves 2D. Vamos a implementar uno de los enemigos. Para ello he creado un modelo de nave enemiga, como podéis ver. La vais a tener también en descarga. Y simplemente lleva la misma escala del modelo original hecho en 3D Studio, y lo único que tendréis que tener en cuenta a la hora de instanciarlo en la escena es la rotación. Ahora lo vemos. Vamos a crear un barra de menús GameObject, Create and Pipe, como hicimos con la nave, nuestra nave principal. Le cambiamos el nombre. Vamos a poner nave enemiga, luego si se lo revisamos, y simplemente cogemos el GameObject de la nave importada y la arrastramos ahí. Veis que aparece en la ubicación, damos F para... Veis que aparece en la ubicación del GameObject creado. Simplemente lo que habría que hacer sería al GameObject le decimos que aparezca. Un consejo es que hagáis los modelos en el 3D Studio en el punto inicial 000 para que luego al importarlos aparezca también en nuestra escena en Unity en el 000. Veis que lo que os dije, tenéis que dar una rotación. En mi caso sería 0, 0 la X, 0 la Y y 90 en la Z en este caso. Vamos a moverla para que aparezca. Vamos a darle la F ahí y para que aparezca. Si tocáis la tecla F, ¿vale?, con el ratón encima de la escena, se os hace un zoom al objeto que tengáis seleccionado en la jerarquía. Eso supongo que ya lo sabíais. Vamos a llevarla a la parte de arriba. La única salvedad que existe, bueno, yo he hecho un grab en el 3D Studio, por tanto, cuando os importa aparece un solo material. Lo único que he hecho ha sido darle un Shaded Bumped Diffuse y he creado una textura de normales para asignársela también junto con el Unwad. Repito que esto lo vais a tener en descargas para que lo examinéis. El link lo vais a tener en la descripción del vídeo, como siempre. Bien, ahora evidentemente lo que haría falta es que si nosotros disparamos a la nave, en este caso el láser al tocarlo debería destruirse. Por tanto, lo que tenemos que hacer es dotar a la nave enemiga de un collider para que detecte cuando el rayo toca con ese collider la nave se destruya. Para ello lo que vamos a hacer es seleccionar el GameObject que hemos creado. Ahora aquí hay un problema. Bueno, tendríamos que poner esto a 0 y esto a 0. Vale. Mucho cuidado con esto porque veis que el GameObject está un poco más arriba. Eso significa que no está centrada la posición. Entonces vamos a moverlo otra vez de nuevo. Vale, y ahora sí. Vamos entonces a lo que os decía. Vamos al GameObject vacío, el GameObject que hemos creado, donde está introducido como elemento hijo nave enemiga. Vamos a dotarlo de físicas, barra de menús Component Physics, y introduciríamos un Rigid Body, y barra de menús Physics tenemos que introducir un collider. En nuestro caso podría ser un Capsule Collider, por ejemplo. Examinamos nuestra escena para ver si está todo bien correcto, o pulsamos en el eje de la X para que se oriente. y simplemente, bien, el Capsule Collider, veis que ese es ese gizmo verde que se ha colocado alrededor de la nave. En este caso será trigger porque queremos utilizar la función OnTriggerEnter luego, y va a ser el que va a detectar la colisión del láser, con lo cual la nave se destruirá, y por tanto el láser tiene que tener también otro collider. Vamos al prefab láser que hemos creado dentro de la carpeta jugador y lo arrastramos para asignarle, en este caso vamos a colocarle physics, component physics, un box collider, y corregimos el tamaño para que se adapte al láser. Ahí. Vale. Una vez listo, lo que hacemos es cogerlo y llevarlo de nuevo otra vez ahí para que se actualice con las opciones, y este lo borramos y también le colocamos un Rigid Body. Y ya para ir acabando nos vamos a nuestra carpeta de scripts, botón derecho, create JavaScript, y le nombramos colisión, por ejemplo, nave enemiga, y intro paradigm. Bueno, ya veis que he buscado en la documentación la función que vamos a implementar, OnTriggerEnter. Veis que simplemente es llamada cuando el collider other, es el que va en el argumento de la función, entra en contacto con un trigger, ¿de acuerdo? En este caso el láser va a entrar en contacto con el trigger de la nave. Y atención con esto, porque veis que nos dice que el trigger, los eventos del trigger solamente son enviados si uno de los colliders, ¿vale?, tiene un rigid body como componente. Por tanto se necesita mínimo un rigid body para que se desencadene la función. Y aquí veis un ejemplo muy claro de una función OnTriggerEnter. En este caso destruiría cualquier cosa que entrara en contacto con el trigger. En este caso destruiría el objeto que llevaría esa función cuando entre en contacto con un trigger. Vamos por tanto a escribirla. Sería función OnTriggerEnter y entre paréntesis llevaría el collider de tipo colliders, siempre y cuando escribáis collider con mayúsculas. Cerramos el paréntesis, abrimos llave y cerramos la llave. Y nos vamos al Unity, arrastramos el script a la nave enemiga y vamos al láser y le decimos que es isTrigger, ¿vale?, activado. Y ahora en el script tenemos que saber que de los colliders que lleva el juego cuál es el que va a destruir la nave. En este caso sería el collider láser. Entonces preguntamos si call.gameObject.tag es igual a láser. Abrimos la llave, cerramos la llave, y lo que va a pasar es que se destruirá el GameObject. En este caso GameObject. compilamos el script y en Unity con el prefab láser seleccionado nos iríamos a la opción tag, porque tendríamos que asignar el tag que hemos escrito en el script. Entonces pulsamos la opción add tag, desplegamos tags y añadimos un tag con el nombre láser. Lo volvemos a seleccionar porque ahora lo hemos colocado, pero hay que asignárselo. Veis que aparece un target, entonces desplegamos otra vez y aparece el tag que hemos añadido, se lo asignamos, probamos lo que tenemos hasta ahora y vamos a y veis que al disparar, en este caso el láser, está, como lleva un Rigid Body, está cogiendo las físicas, tiene una gravedad, por tanto hay que indicarle al láser que sea iskinematic, o sea, que no responda a las leyes de la física, porque tiene que llevar un Rigid Body pero no debe responder a las leyes de la física. Por tanto activamos iskinematic y probamos de nuevo. Ahora veis que si funciona. Lo que ocurre es que la nave, o sea el láser, no llega a colisionar con el collider que lleva la nave. Bueno, bien gente, he tenido algunos problemas porque en principio el láser se disparaba pero no llegaba a colisionar con la nave enemiga. Veis que ahora sí desaparece en cuanto colisiona. He hecho un debug log para ver qué era lo que ocurría, y lo que ocurría era que el prefab, ¿vale?, el padre, el elemento padre, no llevaba el script. Yo se lo había añadido al hijo, ¿vale?, el script movimiento láser, y lo que tenéis que hacer es añadir movimiento láser al padre, ¿de acuerdo?, tal como lo estáis viendo aquí. Y más cosas que tenéis que hacer es que, por ejemplo, la nave enemiga tiene que ser iskinematic, el Rigid Body, al igual que el láser, para que no detecte la física, ¿vale? O sea, se añade un Rigid Body sin que jueguen los elementos de la física. Y el láser, veis que es Rigid Body y también es iskinematic activado, y con esto se solucionan los problemas que tenía. Vamos a probarlo de nuevo y veis que ahora sí la nave se destruye. Y además otra opción importante es que el elemento hijo láser, ¿vale?, tiene que tener también un Box Collider activado, porque si no el láser se mueve y el Box Collider se queda en el sitio. Por tanto tiene que tener también el Box Collider colocado, de acuerdo. Con esto ya funciona bien. Esto es todo, un saludo y hasta el siguiente video tutorial.